Yo, en nombre del Ejecutivo Municipal de la Ciudad de Plaza Huincul, de la Secretaría de Relaciones Institucionales y, por supuesto, la División de Cultura, a mi cargo, quiero agradecerles profundamente la presencia a todos y agradecer infinitamente que estén aquí acompañándonos en este día que para nosotros es tan especial, dado que hemos aunado criterios y trabajos, a Dios gracias, con la voluntad, tan buena predisposición y el trabajo que viene llevando desde hace un tiempo estos jóvenes y nobles actores del hogar Persistir. Tengo que agradecer a la dirección de Persistir y a los chicos jóvenes que han puesto su voluntad, su trabajo, su tiempo, su horario para hacer un trabajo para los más chiquitos. Y a la maestra del teatro, Paula Freire, que han puesto a disposición con la mejor voluntad posible de preparar estas obras de teatro para que podamos regalarle a nuestros niños, a los más chiquitos, y que tengan también su recreación. Así que a todos muchas gracias. Les voy a pedir encarecidamente que el pasillo no lo ocupe con nada, porque pueden pasar cosas aquí. La obra de teatro es toda una sorpresa. Si pueden pasar cosas, necesitamos el pasillo totalmente despejado. A disfrutar del teatro y recuerden que lo vamos a repetir el día viernes. Así que están todos invitados para los que quieran y los que puedan volver el día viernes a acompañar a estos actores que necesitan una buena hinchada. Porque si Dios quiere, podemos hacer cosas muy lindas juntos. Así que bueno, todo el mundo a disfrutar del teatro. Muchísimas gracias. Ha ha ha!
Bueno, voy a tener que revisarlo, señor Lassie. Acaricia. A ver, abra la boca. Thank you.
Pregunté si le diste mayor al pollo. ¡Eh! ¡Habla más fuerte que no te odio! ¡Le diste de comer a los pollos, pollo! ¡Se dice odio, no odio! ¡Está más solo que una tapia! ¡No, no son tapias de los niños! Voy a tener que llamar a los torrinos laringolos. ¿A los torrinos laringolos? ¿Qué?
que puede volver algo positivo. Y se ve que es un éxito porque vemos los chicos contentos y es un paso grande para esto. Eso es lo más positivo de esto, ¿no? Lo esperamos el día viernes. Gracias mucho.